Facultad de Ciencias Biológicas, apreciados y distinguidos colegas docentes, apreciados colegas administrativos y apreciados estudiantes. Todos ustedes, muy buenos días. Estamos de César, fiesta. perdón que te 47. corte. No sé si ya, disculpe, ingeniero David, si está acorde al inicio también del Facebook Live, por favor, si nos pueden confirmar. A ver, ¿quiénes deberían confirmar? De fiesta, 47 años de vida académica, formando profesionales al servicio de la región y el país. Bienvenidos a la ceremonia por aniversario de los 47 años de la Facultad de Ciencias Biológicas. Acto seguido, los invito a todos ustedes a entonar nuestras sagradas notas de nuestro himno nacional. Colega Herli, por favor, colega Herli. Colega Herli, ¿hay audio? ¿Me confirman? ¿Hay audio? La bandera al pendón bicolor. De ser libres. Renovemos el gran juramento que rendimos a Dios de Jacob, que rendimos a Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Que faltemos al voto solemne de la patria eterna.
Viva el Perú. Viva el Perú. Bicentenario. 200 años de vida republicana. Muchas gracias, doctor Julio Larico. Señoras y señores, sean bienvenidos todos a este magno evento que estamos celebrando ahora el 47 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas, hoy viernes 17 de septiembre del 2021. Muy bien, para continuar con esta ceremonia, me siento muy contento, muy emocionado de poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es John Saúl Rojas Mamani, soy docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hoy día nos acompañan las diferentes autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios. El doctor Paulino Machaca Ari, se encuentra nuestra decana, la magíster Eva Laura Chauca de Mesa. Los diferentes docentes, estudiantes, egresados, público en general. Vamos a continuar con la siguiente parte del programa de esta ceremonia. Estamos aquí presentes, queridos colegas, estimado público. No podía faltar, tenemos que hacer una mención honrosa a todos los que esta pandemia ha llegado a afectar en nuestras vidas. Podría pasar esto a quien sea, a cualquier persona. Es un instante, es solamente un minuto en el cual nuestra vida cambia para siempre. No hay nada más devastador que la pérdida de un ser querido. Y en esta oportunidad, aunque nos queda solamente el recuerdo de las personas que ya han partido y bueno, por ahora solo nos queda recordarlo, también podemos decirles adiós, esperamos descanso en la paz eterna, pero guardamos en el alma el intenso deseo de que algún día nos vamos a reunir todos y vamos a mencionar y guardar posteriormente un minuto de silencio a las siguientes personas que ahora son prácticamente ángeles que nos acompañan a todos nosotros. Entre los docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor Buenaventura Optaciano Carpio Vázquez, que ha sido docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, un gran maestro, ha sido mi maestro, lo vamos a recordar eternamente. La doctora Betty Victoria Muñiz de Azurín, docente también principal, cesante de la Facultad de Ciencias Biológicas, también nos ha dejado, pero su memoria nos acompaña por siempre. Luego, también tenemos a familiares de los docentes, algunos administrativos y autoridades que ahora se encuentran sentados a la derecha de Dios. El economista Washington Laura Chauca, el hermano de nuestra decana, la magíster Eva Laura Chauca de Mesa, el ingeniero magíster Mauro Ballenas Ramírez, padre de la doctora María Isabel Ballenas Gaona, que es docente auxiliar de nuestra facultad, la licenciada en enfermería Alicia Atencio Limache Cortés, padre del docente auxiliar magíster Arturo Benavides Castillo, el señor Manuel Calizaya Quispe, padre de la señora Beatriz Calizaya Arizábal, que es secretaria de la Escuela Profesional de Biología, al doctor Julio Maita Quispe, nuestro ex vicerrector de investigación de la UNAPUNO, padre también de la magíster Maritza Maita Barrios, docente de la segunda especialidad, el señor Fortunato Goizueta,
Cáceres, padre del doctor Gilmar Gamaliel Goizueta Camacho, ¿no?, que es docente principal también de nuestra facultad, al señor Andrés Aparicio Enríquez, padre de la magíster Marta Elizabeth Aparicio Saavedra, también docente de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas, a la ingeniera María del Rosario Roncal Gutiérrez, esposa del biólogo Herminio René Alfaro Tapia, docente también de nuestra facultad, finalmente a la señora Cecilia Barreto Yucra, madre de nuestra colega magíster Marisol Rojas Barreto. Y la lista es larga. Algunos de nuestros egresados, estudiantes, también han partido al más allá, y mencionar acá honrosamente a los bachilleres Carlos Achahuanco, a la bachiller Angie Alexandra Pinazo Apaza, la bachiller Freddy Levin Quispe Arpasi, y los licenciados en biología Marco Sotovilca, John Pineda Macedo, Milbar Velázquez Yanqui, Pedro Ramos Flores, Abraham Pari Ichuta, Beatriz Florentina Pacompía Flores, Pablo Dueñas Coaquira y a la licenciada, al licenciado, perdón, Flavio Durán Coila. Los vamos a recordar, van a estar siempre presentes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Muy bien, continuando entonces con la programación, distinguidos invitados, ahora pasaríamos al siguiente punto. Doctor Julio Larico. Gracias, doctor Saúl. Acto seguido, en esta ceremonia por los 47 años de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas, invitamos a dar las palabras de bienvenida a la doctora en ciencias María Isabel Ballinas Gaona, quien es coordinadora de responsabilidad social universitaria de la Facultad de Ciencias Biológicas, a quien vamos a recibir desde el lugar donde nos encontramos con calurosos votos de aplausos. Adelante, doctora. Tengan todos muy buenos días, doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, magíster Eva Laura Chauca, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano, autoridades de la Facultad de Ciencias Biológicas, docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados de nuestra querida facultad. Tengan todos muy buenos días. Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo la participación de todos los presentes. Apreciamos su asistencia en este momento de coyuntura aún difícil para todo nuestro país. Una vez más, nos reunimos y queremos compartir con ustedes este día de celebración por nuestro 47 aniversario de creación institucional. En nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano, reciban el más cordial saludo y es un placer para mí darles la bienvenida en nombre de todos los miembros de la comunidad de ciencias biológicas. Para celebrar en esta ocasión nuestro 47 aniversario de nuestra querida facultad. Muchas gracias por la distinción que hacen en honrarnos con su presencia, esperando que disfruten este reencuentro de modo virtual por ahora, esperando y teniendo la esperanza que pronto nos volveremos a reunir de modo presencial para continuar con nuestras labores que contribuyen al desarrollo de la facultad, de la universidad y de nuestra región, formando profesionales exitosos e íntegros en sus tres programas de estudios: pesquería, microbiología y laboratorio clínico y ecología. Nuevamente, les doy la cordial bienvenida, sean todos bienvenidos a esta su casa,
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Ballenas Gaona. Es propicia compartir la idea que expresaba el dramaturgo austriaco en la siguiente frase, Franz Grillparzer. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Hace referencia a que la universidad, que también está celebrando un año más de aniversario, la Universidad Nacional del Altiplano, es la encargada de empoderarnos y llevarnos a otro nivel de pensamiento que pueda traspasar los límites de lo que creíamos posible, adoptar nuevas ideas y cambios que finalmente nos van a permitir alcanzar el progreso de nuestro país, que este año también celebra el bicentenario. Continuando con la programación, estimados invitados, distinguidos invitados, a reiterarles nuestro agradecimiento por la participación en este digno evento. Continuamos con la lectura de la resolución de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAPUNO, a cargo de la doctora Vicky Cristina González Alcos, secretaria técnica de la Facultad de Ciencias Biológicas. Muy bien, la recibimos con un fuerte voto de aplausos desde donde nos encontremos. Doctora Vicky. Gracias, doctor Yaún. Muy buenos días. Señor rector, doctor Paulina Machacari, señora decana, doctora Eva Laura Chauca de Mesa, señores autoridades, docentes, personal administrativo, apreciados alumnos y público presente. El conmemorarse un 47 aniversario de nuestra querida facultad no solamente es de alegría y regocijo, sino también de muchas remembranzas que quedan en la historia y en nuestros corazones, ya que se promocionaron profesionales probos, docentes que se fueron, experiencias vividas, conocimientos muy enriquecedores y muchos otros. Voy a dar lectura a la resolución de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas a la fecha. Resolución 191-1973 de UNTA, 1-4 de junio de 1973. Se resuelve crear en esta universidad el programa académico de biología pesquera, que entrará en funciones en el presente año académico, programa que al término de los estudios respectivos formará técnicos pesqueros y biólogos pesqueros. Copia de resolución 1813 del año 74 CONUP, fecha 19 de septiembre de 1974, mediante la cual el Consejo Nacional de la Universidad Peruana CONUP, de conformidad con lo acordado en sesión del 5 de agosto de 1974, ha autorizado a la Universidad Nacional Técnica del Altiplano el funcionamiento del programa académico de biología ictiológica. Resolución rectoral número 782-77 de fecha 13 de diciembre de 1977, se resuelve denominar al Programa Académico de Biología Ictiológica de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, Programa Académico de Biología Pesquera. Seguidamente, en el año de 1984, mediante resolución rectoral número 412-84 UNDAP, se pone en vigencia a partir del 02 de abril de 1984 el Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en cuya primera disposición final, en conformidad a la disposición transitoria octava de la Ley Universitaria número 23733, se constituyen las diferentes facultades de esta Casa Superior de Estudios con las respectivas carreras profesionales que la conforman, entre ellas la Facultad de Ciencias Biológicas,
integrada por la carrera profesional de biología. Posteriormente, con resolución de Asamblea Universitaria número 010-98, AU1 de fecha 24 de enero de 1988, se aprueba la modificación del estatuto de esta universidad, en cuyo artículo 338 establece que la UNA Puno comprende, entre otras facultades, la de ciencias biológicas integrada por la carrera profesional de biología. Asimismo, con resolución de Asamblea Universitaria 01-2000, AU1 de fecha 13 de enero del 2000, se promulga el nuevo estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano, el cual en su artículo 331 señala la conformación de las facultades y respectivas carreras profesionales, entre ellas la Facultad de Ciencias Biológicas con la carrera profesional de Biología. Seguidamente, el 25 de enero del 2005, mediante resolución de Asamblea Universitaria 09-2005, AU1, ha sido promulgado un nuevo estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en cuyo título 17, disposición complementaria, artículo 328, establece que esta Casa Superior de Estudios comprende, entre otras facultades, la de Ciencias Biológicas, integrada por la Escuela Profesional de Biología. Posteriormente, según oficio 202-2013, UNAP Puno solicita que a través de resolución correspondiente se regularice la creación de dicha facultad, la misma que inició su funcionamiento según resolución 1813-74 CONUP de fecha 19 de septiembre de 1974 y que desde allí a la fecha viene desarrollando sus actividades al servicio de la sociedad. Finalmente, con resolución rectoral 3566-2017-R1 de fecha 8 de noviembre del 2017, presidente de la Comisión de Implementación de la Primera Etapa del Licenciamiento Institucional, se resuelve aprobar la denominación del grado y título profesional que confiere el programa de estudios de biología, lo que antiguamente eran menciones, actualmente como programas. Microbiología y Laboratorio Clínico de la Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en concordancia a lo establecido en el currículo 2015-2019, aprobado con resolución rectoral 4705-2016-R1 para el proceso de licenciamiento institucional de esta universidad y de conformidad al siguiente detalle. Grado académico, bachiller en ciencias biológicas, título profesional, licenciado en biología, microbiología y laboratorio clínico. Resolución rectoral 3567-2017-R1 de fecha 8 de noviembre del 2017 resuelve aprobar la denominación del grado académico y título profesional que confiere el programa de estudios de biología Ecología de la Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en concordancia a lo establecido en el currículo 2015-2019 aprobado por resolución rectoral número 4704-2016-R1 para el proceso de licenciamiento institucional de esta universidad y de conformidad al siguiente detalle, grado académico, bachiller en ciencias biológicas, título profesional, licenciado en biología, ecología. Resolución rectoral 3565-2017-R1 de fecha 8 de noviembre del 2017 aprueba la denominación del grado académico y título profesional que confiere el programa de estudios de biología pesquería de la Escuela Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno en concordancia a lo establecido en el currículo 2015-2019 aprobado por resolución rectoral número 4703-2016-R1 para el proceso de licenciamiento institucional de esta universidad y de conformidad al siguiente detalle. Grado académico, bachiller en ciencias biológicas, título profesional, licenciado en biología pesquería. Esta es la última resolución que actualmente está vigente con la cual se está trabajando en la Facultad de Ciencias Biológicas. Muchas gracias, feliz aniversario 47.
Facultad de Ciencias Biológicas. Gracias a Vicky Cristina González Altos por recordarnos y ponernos el conocimiento, los instrumentos legales con las que se rige hoy esta escuela profesional y esta facultad que está dando pues resultados en este contexto del COVID y en muchos escenarios. Y no es para menos, esta ceremonia de 47 aniversario también destaca la participación a quienes nos debemos, los estudiantes. Invitamos a la señorita Gabriela Madariaga Durán, quien también va a expresar en representación de los estudiantes algunas palabras. Adelante, señorita. Señor rector de la Universidad Nacional de Altiplano Puno, doctor Ricay, señora decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, doctora Eva Laura Chauca, y a toda la familia biológica, reciban ustedes un cordial saludo de parte del Consejo de Facultad, representante de todos los estudiantes, por el 47º aniversario de nuestra querida facultad. Me es grato reconocer la labor que desempeñan los docentes en nuestros diferentes programas académicos, formando profesionales en los programas de microbiología, quienes desempeñan una labor muy importante en tiempos de pandemia, como el COVID-19, profesionales en el sector de la pesquería, por el desarrollo y producción de los recursos hidrobiológicos de nuestra región y el país, profesionales en el campo de la biología, quienes luchan día a día por la perpetuidad de la vida y un verdadero desarrollo sostenible. Y así, sigamos trabajando por nuestra gran ansiada acreditación en nuestros diferentes programas académicos, aportando cada uno de nosotros un granito de arena para poder cumplir con las condiciones básicas de calidad y los 34 estándares que exige la Ley Universitaria 30.220, el CEDO y la CIMEACE. Feliz aniversario, familia biológica, Jalía Biología, Causachum Biología, que viva Biología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Gabriela. Continuando con la ceremonia. A ver si el administrador nos ayuda con el audio de la señorita Gabriela, gracias. La función de la inteligencia es creadora. La frase del escritor José Carlos Mariátegui, periodista y pensador público político peruano, conocido de nuestro país, más reconocido como el Amauta, ¿no? Que el maestro significa quechua. Continuando con la ceremonia. El discurso de orden a cargo del ingeniero magíster Cienciae Edwin Federico Horna Rivas. Ingeniero, si nos puede escuchar. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve, por favor? Sí, sí, doctor. Lo correcto. Escuchamos perfectamente. Sí. Está bien. Señor rector de la primera casa de estudios de Puno, Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari. Mis saludos también al vicerrector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, señora decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, doctora Eva Laura Chauca de Mesa, señora directora de departamento, doctora Yuri Teresa del Carpio Condori, señor director de estudios, doctor Nicanor Bravo Choque.
quien habla, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, hace ya 22 años. Quiero agradecer de sobremanera que hoy, celebrando el 47 aniversario de vuestra facultad, tenga que dirigirme con el discurso de orden respectivo que todos los años solemos hacerlo. Hoy día voy a enfocar un tema muy importante que, si bien es cierto por la profesión que tengo, es la acuicultura como biotecnia. Si bien es cierto, nosotros comentamos sobre la acuicultura como biotecnia, pero esta rama, ¿en qué se sostiene? Se sostiene básicamente en la seguridad alimentaria, en la preservación de especies en extinción, en el desarrollo económico y social de los pueblos, así como también el arte y cultura, para muchos un hobby, que se interactúa entre la acuariofilia y la hidroponía. Pero asimismo nosotros tenemos que recurrir muchas veces a las estadísticas y ver que no solo la pesca es muy importante, sino que la acuicultura, tanto en aguas marinas como en aguas continentales, ha sobrepasado los 180 millones de toneladas a nivel mundial. Pero esos 180 millones a nivel de la utilización y consumo aparente de pescado en todo el mundo, cada vez hay un consumo per cápita que se incrementa, estando casi a un nivel muy cercano de la producción y del consumo per cápita, que fluctúa entre 21 kilogramos por habitante a nivel promedio en el mundo. Asimismo, nosotros podemos mencionar que existe países pesqueros y que existe países acuícolas. Uno de ellos, China, que realmente hace una pesca increíble, pero también una acuicultura en aguas continentales y aguas marinas, naturalmente por la población que necesita alimentar. No está lejos algunos otros países cercanos en Asia, y América aún es más pesquero que acuicultor, pero ya está despuntando estos últimos años esa propensión a desarrollar esta gran actividad, casi con una producción similar a la que tiene Europa, África y muy por encima de lo que viene a ser Oceanía. En cuanto a la utilización de la producción mundial, si bien es cierto, existe diversidad de productos hidrobiológicos, pero esa diversidad también podemos transformarla. Actualmente muy atractivo los productos a nivel de congelados, a nivel de semicongelados o frescos refrigerados, también a nivel de semiconservas u otros productos que llegan a la mesa con poco procesamiento, que es lo ideal en estos últimos tiempos. Asimismo, nosotros podemos encontrar algunos datos sobre nuestra patria. Nuestra patria básicamente tiene una acuicultura que está propendiendo a crecer, pero está creciendo a nivel básicamente de cuatro especies. Una es la trucha, que realmente genera mucho empleo en nuestra zona, y justamente Puno es el principal departamento piscícola de vuestro país, seguido por la producción de langostino, concha de abanico, tilapia y algunos peces amazónicos que básicamente son de consumo interno. La producción ha ido creciendo con estas cuatro especies y los peces amazónicos. Desde el año 2006, que oscilaba una producción cercana a las 30.000 toneladas, hoy tenemos producciones que se acercan y están sobrepasando las 110.000 toneladas. Esto va a seguir creciendo, ya que la necesidad de producir es inminente, la necesidad de alimentar aún más. Pero la producción, curiosamente, de langostinos y concha de abanico tiene un carácter del 96 y 97% respectivamente. Mientras, el consumo interno que realiza vuestra población en cuanto a trucha
alcanza el 96% y solamente el 4% es de carácter exportable, incluido en el consumo interno aquellas especies como la gamitana, paco, paiche y otros peces amazónicos que necesariamente cubren el mercado interno que aún es deficiente, porque realmente vuestra acuicultura en la zona de Amazonía tiene carácter aún incipiente. El PBI se ha ido desarrollando, grandes saltos desde el 2015 hasta el 2018, por la coyuntura de pandemia, ha bajado en el 2019, pero suponemos que el 2020 y 2021 va a sobrepasar los 513 millones de soles en cuanto a generación de divisas para nuestro país. Puno no puede quedarse. Puno ha ido avanzando desde las épocas de 1940, modificando sus estructuras, a estructuras que hoy generalmente prestan un aspecto de producción y de sanidad espectacular. Puno actualmente produce casi el 70% de la producción nacional de trucha, convirtiéndose en el único y exclusivo productor piscícola de nuestro país. Y la carrera de biología, en especial el programa de biología pesquera, realmente debe sentirse satisfecho porque los diferentes profesionales egresados de esta carrera trabajan arduamente en el desarrollo de esta actividad. Puno es una ciudad muy rica en recursos hídricos, no solamente por vuestro lago Titicaca. Encontramos lagunas altoandinas, riachuelos, ríos con capacidad de ser explotado a nivel acuícola. Actualmente, a nivel de pequeñas, medianas y grandes empresas, se tiene 578 concesiones, las cuales suman ese 70% de producción que a nivel nacional genera la acuicultura en vuestra región. Pero si bien es cierto, ¿qué hace la universidad? La universidad ha sido y será el soporte de la acuicultura en vuestra región y en vuestro país. Todo el mecanismo de producción, desde la posibilidad de generar ovas hasta los procesos de cultivo y de transformación, se realiza en nuestro medio. Nosotros como programa tenemos la facultad de generar vida a partir de ovas y de generarle un alimento a partir del producto transformado. Hemos cerrado prácticamente el ciclo de producción, pero no queremos quedarnos en eso como universidad. Actualmente, y gracias a las autoridades, tanto de la facultad como las autoridades principales de nuestra universidad, estamos desarrollando ya estudios en Pejerrey con el programa PENIPA. Asimismo, venimos implementando el núcleo genético de trucha arcoíris anhelado por nuestra región y el proyecto de laboratorio de ictiopatología que se está acondicionando a nivel de un laboratorio en tiempo real con equipos de última generación para poder nosotros apoyar a los truchicultores en el aspecto de la sanidad acuícola, gracias a la empresa VitaPro y a la cobertura que han dado vuestras autoridades para estos logros inminentes. Básicamente, en todos estos proyectos hay una inversión de aproximadamente medio millón de soles. Nosotros tenemos que trabajar en coyuntura de la mano con el medio ambiente. Por eso siempre hay que generar esos principios éticos de carácter ambiental, los principios de conservación de la diversidad y de la sostenibilidad. Debemos desarrollar y estamos practicando una acuicultura sustentable. También desarrollamos las buenas prácticas ambientales en acuicultura, ya que la tecnología nos los está permitiendo a nivel de difusión de alimentos, a nivel de colección de desechos. Y
la gran oportunidad que tenemos hoy en día de trabajar con una recirculación en acuicultura, una tecnología limpia que ya nuestros vecinos han implementado, pero lo han implementado de una manera tan limpia que realmente, aparte de reutilizar el agua, utilizan energía solar a partir de paneles solares para mover todos esos equipos. Aquí una muestra de Copaquilla en Chile, una muestra de Sao Paulo en Brasil, que realmente en condiciones con poca agua, condiciones ásperas, hacen una acuicultura súper intensiva. De modo que están asegurando básicamente la producción y todos estos conocimientos se está transfiriendo a nivel de posgrado y pregrado. ¿Y por qué es importante la acuicultura en la seguridad alimentaria? La FAO está esperanzada en la acuicultura. Y es simple el razonamiento, porque en una hectárea de espacio nosotros podemos producir a nivel de vacunos 560 kilogramos anual, ovinos 270, pollos 1800, cerdos 1280, pero a un nivel extensivo en la producción de peces y moluscos alcanzamos 5300 kilogramos anual. A un nivel intensivo podemos alcanzar 25000 kilogramos anual y a un nivel superintensivo como es la recirculación, podemos alcanzar 175.000 kilogramos anual. ¿Y por qué es bueno consumir pescado? Entonces, hacemos una tabla comparativa, porque aparte de tener la cantidad de proteína más alta, tiene la menor cantidad de grasa frente a la diversidad de productos que existe. Pero esa grasa contiene una grasa de calidad, conformada básicamente por ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos de cadena larga, que son más benéficos que dañinos. Y ahí encontramos los omega 3, omega 6 e incluso los omega 9, que son muy benéficos para vuestra salud. Entonces, la acuicultura se posiciona como la esperanza de la alimentación a futuro en el mundo. No hay realmente competencia entre 175.000 toneladas frente a media tonelada prácticamente de producción en tierra. Es por eso que la acuicultura es tan importante y realmente yo como profesional me siento muy satisfecho por pertenecer al área donde se genera acuicultura, pertenecer a la Facultad de Ciencias Biológicas y de haber coadyuvado a generar a Puno como el primer departamento acuícola del Perú. Muchísimas gracias a todas las autoridades, a todo el personal administrativo y estudiantes que hoy celebramos el 47 aniversario de vuestra querida facultad. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Federico Horna Rivas, por su presentación magistral y del alcance que nos da, pues, en este 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hacen extensivo los saludos de felicitación el vicerrectorado académico mediante oficio 466-2021, vicerrectorado académico, UNAPUNO, expresa felicitación por el 47 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas. Asimismo, hace extensiva a las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo expresar reconocimiento importante por la labor académica que vienen realizando en favor del fortalecimiento institucional de nuestra Casa Superior de Estudios y por ende al desarrollo de la región y el país. También está presente con nosotros otra carta de felicitación del Vicerrectorado de Investigación que también se aúna pues
a este día de fiesta, ¿no? Carta 031-2021, Vicerrectorado de Investigación UNAPUNO, felicita por el 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas y nos insta a seguir cumpliendo la misión académica de investigación científica y proyección social para lograr profesionales competitivos, idóneos, con sensibilidad social, capaces de liderar el desarrollo regional y el país. Gracias al Vicerrectorado de Investigación, gracias al Vicerrectorado Académico por aunarse, pues, a este día de fiesta. Acto seguido, es momento, pues, de reconocer el rendimiento y el esfuerzo académico de nuestros apreciados estudiantes, pese a las difíciles circunstancias, pues nos ha puesto un reto diferente, pero aún así nuestros apreciados estudiantes han destacado, y este reconocimiento pues va a hacerlo el doctor Miguel Bravo Choque, a quien vamos a recibir con un caluroso voto de aplausos. Aplausos, por favor. Estamos... Muchísimas gracias y muy buenos días a cada uno de ustedes, a nuestras autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, a nuestra primera autoridad de la facultad, la doctora Eva Laura Chauca, a la doctora Yuri del Carpio como directora de departamento y a cada una de nuestras autoridades de la facultad, a cada uno de nuestros colegas docentes de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y de cada uno de nuestros programas de estudios, a nuestros queridos estudiantes, a nuestros trabajadores administrativos y a cada uno también de nuestros miembros integrantes, de nuestros egresados, que muchos de ellos cumplieron también y siguen cumpliendo una labor muy importante durante esta pandemia. A este saludo muy especial por los 47 años de vida, de esta vida de enseñanza y aprendizaje. Estos 47 años de creación y funcionamiento al servicio de nuestra comunidad puneña, al servicio de nuestra región y el país, y por qué no decirlo, en el extranjero. Realmente es un saludo muy especial a cada uno de ellos. Hoy queremos reconocer a cada uno de nuestros estudiantes quienes se han esforzado, han demostrado ellos a través de cada una de las exigencias de nuestros colegas profesores, ellos han sabido mostrar su capacidad y responsabilidad. A ellos y a todos en general, queremos darles nuestro reconocimiento en este 47 año de vida al servicio de nuestra comunidad puneña. Queremos darle este otorgamiento de honor al mérito a los siguientes estudiantes de nuestro personal y de nuestros programas. Reconocimiento a la señorita estudiante Analí Natalie Tumi Mamani, a través de la resolución de canal 308-2021 de la Decanatura Facultad de Ciencias Biológicas, por haber ocupado el primer puesto o primer lugar en su rendimiento académico con un promedio de 17.17 en este primer semestre del programa de laboratorio clínico correspondiente al año académico 2020 semestre 2. Para ella, mis felicitaciones y a seguir adelante, a seguir
como se dice, navegando, tropezándonos, pero seguir para lograr a la meta correspondiente. Luego se dará lectura a los siguientes estudiantes. Por favor. Gracias, doctor Miguel. Se hace un reconocimiento especial a los estudiantes que han destacado pues, en el semestre académico 2022 de los programas de microbiología y laboratorio clínico, ecología y pesquería. En el segundo lugar del primer semestre tenemos a la señorita Summer Stephanie Sanca Apaza, segundo lugar. En el segundo semestre, primer lugar, Gabriela Alexandra Quispe Flores. Segundo lugar, Aldair Álave Escobar. Tercer semestre, Diego Anthony Quispe Panca. Segundo lugar, Johnny Froilán Santos Mamani. Cuarto semestre, primer puesto, Tatiana Pacori Mamani. Segundo lugar, Miriam Lisette Nina Limachi. Quinto semestre, tenemos en el primer lugar a la señorita Ángela Mercado Palza. Segundo lugar, Wenz Gary Lima Palomino. Sexto semestre, Guadalupe Zucari Turpo. Segundo lugar, Ruth Milagros Montesinos Azara, ¿no? En el séptimo semestre tenemos al primer lugar, Lady Diana Herencia Quispe. Segundo lugar, Janet Magali Oblitas Sea. Octavo semestre, Cristian Apaza Mamani. En el primer lugar, en el segundo lugar, tenemos a la señorita Evelyn Milagros Chipana Ramos. Noveno semestre, tenemos a los siguientes destacados estudiantes: Jessica Arcaya Candia, Cristian Emilio Chávez Gamarra, Verónica Mercedes Cusi Pineda, Heidi Camila Flores Flores, Ed Gozme, Betsabe Melissa Mamani Guamán, Evelyn Quispe Calcín, Alexander Yana Quispe. Preguntarán, ¿por qué no precisó el primer lugar o segundo lugar? Todos están en el primer lugar. Todos son estudiantes que han destacado, pues, en el semestre académico 2022, a quienes en este 47 aniversario los instamos a seguir esforzándose para poder seguir destacando, pues, académicamente y contribuir al desarrollo nacional. Felicitaciones y éxitos. Y aplausos, por favor, a todos los asistentes en este buen aniversario. Muchos éxitos. Muy bien. Continuando con la ceremonia, vamos a hacer un reconocimiento a la labor de los docentes, sin antes también hacer alcance de los saludos que nos expresan por el aniversario de nuestra facultad. Muy bien, el documento, oficio número 20-2021 del Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional 14, Puno, para la señora Magíster Eva Laura Chauca de Mesa, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Altiplano. Asunto, expreso felicitación por el aniversario. Es sumamente grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle a nombre del Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional 15 Puno, y el mío propio, una sincera felicitación para celebrar el 47 aniversario de creación y fundación de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas, que usted tan dignamente dirige, haciendo extensivo este saludo a los señores docentes, estudiantes y personal administrativo.
deseándole éxitos en las metas y objetivos trazados en beneficio y desarrollo de vuestra facultad y por ende de nuestra universidad y el desarrollo de nuestra región de Puno. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones personales. Biólogo Salvador Sánchez Quispe, decano del Colegio de Biólogos de Puno. Muy bien, continuando entonces con la ceremonia, reconocimiento a la labor docente a cargo de la doctora Yuri Teresa del Carpio Condori, directora de Departamento Académico de la Escuela Profesional de Biología. Doctora Yuri, si nos puede escuchar. Doctor John Saúl Rojas, doctor, ya sí. Por su intermedio, quisiera que continúe en esta parte de reconocimiento el doctor Miguel Bravo, dado que la doctora Teresa del Carpio se encuentra hospitalizada. Gracias. Muchas gracias, doctor José. Entonces, invitamos al doctor Miguel Bravo Choque para que nos acompañe nuevamente con el reconocimiento a la labor docente que celebramos en este 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas. Doctor Miguel. Bien, muy, muy agradecido una vez más. Agradecer por el acompañamiento de cada una de nuestras autoridades de nuestra universidad, al doctor Paulino Machaca Ari, rector, al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico, Ariel Velázquez Cárdenas, vicerrector de investigación, a la doctora Eva Laura Chauca, nuestra decana de nuestra facultad, a cada una de nuestras autoridades que nos acompañan, colegas docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y egresados de nuestra escuela profesional, que muy dignamente también nos acompañan en esta ceremonia de los 47 años al servicio de nuestra comunidad puneña, el país y el mundo. Cabe destacar cada una de las labores que tenemos como responsabilidad dentro de nuestra universidad. Una de las tareas que tenemos cada uno de los docentes es el de enseñar y de dar a conocer nuestras experiencias, ¿no?, de una u otra índole hacia nuestra formación de nuestros queridos estudiantes. Cabe hoy, en representación de nuestra directora de departamento, la doctora Yuri del Carpio, quien en estos momentos se encuentra un poquito delicada de salud, me honra en representarla para hacer este reconocimiento a cada uno de los docentes que se ha de mencionar. Uno, por estos 25 años que se cumple y que también lo recibimos a nivel de nuestra Casa Superior de Estudios. Tenemos en carpeta al doctor Ángel, doctor en ciencias, Ángel Canales Gutiérrez, quien ha cumplido estos 25 años al servicio de nuestra universidad, como también servicio a nuestra Escuela Profesional de Biología y a cada uno de los alumnos que él, durante su proceso de formación, ha dado y ha dado sus conocimientos respectivos. Las felicitaciones del caso al doctor Ángel Canales por estos 25 años al cual nuestra Facultad de Ciencias Biológicas le reconoce y le augura para seguir siempre, a seguir luchando, navegando y dando sus experiencias al servicio de nuestra región, el Perú y el mundo. Felicitaciones de este reconocimiento por los 25 años al servicio de nuestra universidad y de la facultad. Reconocimiento a la labor docente por la obtención del grado académico de doctor.
colegas que han llegado también después de un sacrificio, después de mucho caminar, han logrado obtener también el grado de doctor. Reconocimiento al ingeniero, hoy doctor Eloy Ananías Azurín Díaz, quien haber obtenido el grado académico de doctor en ciencias ambientales, que es un grado académico muy importante, no solo como persona, sino también a favor de nuestra Escuela Profesional de Biología. Esperemos tenerlo pronto en la facultad para que él siga dándonos esos conocimientos aprendidos y sean nuestros estudiantes los favorecidos. Mis felicitaciones, doctor Eloy Ananías Azurín Díaz. Aldo, en ciencias, Belisario Mantilla Mendoza. También cabe darle las felicitaciones del caso por la obtención de su grado académico doctor y centai en ciencias y tecnología y medio ambiente. Es un grado al cual ha de significar no solo como persona, sino también dentro de la facultad, porque sumamos para el beneficio de nuestra facultad, de nuestra escuela profesional y, por qué no decir, de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Felicitaciones, doctor Belisario. Felicitaciones también al doctor Gilmar Gamaniel Goizueta Camacho, que también se le hace ese reconocimiento y la felicitación a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas por la obtención del grado académico de doctor en Ciencia y Tecnología Medio Ambiente. Felicitarlo por esta obtención y que siempre también será a favor de nuestros estudiantes y de nuestra querida facultad. Felicitaciones. Felicitaciones y reconocimiento y felicitaciones a la doctora María Isabel Ballenas Gaona por la obtención del grado académico de doctor Cientay en Ciencia y Tecnología Medio Ambiente. Ello también cabe resaltar y este reconocimiento a su persona y a favor también de nuestros estudiantes en el que también sabrán volcar sus experiencias y conocimientos. Felicitaciones, doctora María. Al reconocimiento y felicitación al doctor Magist Siemtay Dante Johnny Choquehuanca Panclas por la obtención de su grado académico de doctor Siemtay en Ciencia y Tecnología Medio Ambiente. Este reconocimiento y las felicitaciones a cada uno de ustedes y a usted especialmente por la obtención de este grado académico, pidiéndole siempre sepa volcar sus conocimientos en favor de nuestros estudiantes. Reconocimiento y felicitación a la doctora Vicky Cristina González Alcos, quien también ha obtenido el grado académico de doctor en Ciencias de la Salud. Todo sacrificio siempre conlleva a un acto conmemorable. La facultad lo reconoce y lo felicita y pidiéndole siempre también que vuelque sus conocimientos hacia favor de nuestros estudiantes. Felicitaciones, doctora Vicky. Reconocimiento y felicitación al doctor Juan José Pauro Roque por la obtención del grado académico de doctor y Siemtay en Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente. Invocándole también a él, sepa otorgar sus conocimientos a cada uno de nuestros estudiantes y que ellos siempre sean los beneficiados en todos los momentos.
Felicitaciones, doctor Juan José. Reconocimiento a la labor docente en cuanto se refiere a la parte de investigación. Son muchos los aspectos en los que en realidad ha formado nuestra universidad en estos aspectos de poder lograr un aspecto muy importante dentro de nuestra Casa Superior de Estudios. La Facultad de Ciencias Biológicas reconoce y felicita al doctor Edmundo Gerardo, docente investigador dedicado a la generación de conocimientos, invocándole que esta generación de conocimientos siempre sea a favor de nuestros estudiantes y que ellos siempre sean los beneficiados. Doctor Edmundo, a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas, las felicitaciones del caso. Reconocimiento y felicitación al doctor Ángel Canales Gutiérrez, a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas, también se le hace el reconocimiento como docente investigador de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y, por qué no, de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, en el cual le invocamos que la generación de sus conocimientos siempre sea a favor de nuestros estudiantes. Siempre haya ese aspecto de querer impulsar cada vez más la investigación en ellos y que ellos siempre sean los beneficiados. A la facultad le damos las felicitaciones de casa. Reconocimiento y felicitación al magíster Alfredo Luín Loza del Carpio. La Facultad de Ciencias Biológicas le hace este distintivo como docente e investigador. Le decimos felicitaciones y reconocemos la labor de cada uno de ustedes, especialmente siempre a favor de nuestros estudiantes, que sean los beneficiados en todos los momentos. Felicitaciones, magíster Alfredo Ludi Loza del Carpio. Reconocimiento a estudiantes quienes también han hecho ese esfuerzo, se han preocupado en poder hacer también la investigación y ellos también han contribuido en este aspecto. Entonces, la Facultad de Ciencias Biológicas le hace su reconocimiento a la estudiante Janina Ruth Guaraza Vilca por la publicación de un artículo científico, ¿no?, en una revista, la Web Science, al cual la facultad le reconoce e invita siempre a seguir este camino para seguir siempre investigando en asesoramiento de nuestros queridos colegas. Felicitaciones, señorita Janina. La facultad también otorga su presente y reconocimiento y felicitación al estudiante Brian Juan Solís Ramos, quien también, junto con otros compañeros, han publicado en una revista, la Web Science, quienes también le auguramos, ¿no?, a seguir continuando con este proceso de investigación, a seguir generando conocimientos en favor de nuestra facultad y de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. También hacemos reconocimiento a la estudiante Rosemary Judith Panca, quien también ha hecho su publicación en la revista Web Science, al cual le auguramos a continuar en este proceso de la investigación.
Felicitaciones, señorita Rosemary. A la estudiante Betsy. Jalenka Quispe Cáceres, también por su publicación realizada en la revista Websites, la facultad reconoce su labor y le invoca a seguir siempre realizando la investigación, ¿no?, en favor de generar conocimientos a favor de nuestra facultad y de nuestra universidad. Felicitaciones, señorita Betsy. Reconocimiento a egresados, también la realización de investigación. Al magíster Freddy James Condori Yujra, a él, la Facultad de Ciencias Biológicas le hace este reconocimiento muy especial a esta labor realizada durante esta etapa de pandemia. Como biólogo profesional de nuestra Escuela Profesional de Biología y el Programa de Microbiología, ha hecho quedar en el nombre muy en alto a cada uno de nuestros colegas que han sufrido este momento de pandemia. Me disculpa. Es recordar al doctor Buenaventura Carpio. Un momento de sensibilidad humana que expresa el doctor Nicanor Bravo a un apreciado y distinguido colega, el doctor Buenaventura, doctor Octaviano Buenaventura Carpio. Entendemos el sentimiento. Las disculpas del caso, porque esto lleva a una conmemoración no solo de este amigo Freddy, sino a todos los colegas biólogos que han estado en primera línea, mostrando. Quiero decir, colega Freddy, a nombre de nuestra facultad, nuestro reconocimiento especial. Felicitaciones y a seguir adelante en este proceso de la investigación. A seguir investigando para demostrar que en realidad somos buenos en todos los momentos. Gracias. Reconocimiento a la labor docente, al quien fue también nuestro colega, ocupó este cargo, al doctor Gilmar Gamaniel Goizueta Camacho, quien ocupó la vicerrectoría académica, que en ese poco tiempo que él tuvo, mostró su capacidad, no solo como profesional, sino como persona. La Facultad de Ciencias Biológicas, reconocimiento y las felicitaciones del caso al doctor Gilmar Goizueta Camacho, docente de nuestra Escuela Profesional de Biología. Mis felicitaciones. Reconocimiento a la labor docente en tareas encomendadas en nuestra escuela profesional, en el programa de pesquería, al ingeniero pesquero magíster Félix Rodolfo Mesa Romualdo, quienes realmente, aparte de la labor docente, hicieron también convenios que han de formar a favor de nuestros estudiantes. La facultad reconoce su labor y lo felicita por esta actividad realizada. Mis felicitaciones, ingeniero Rodolfo.
un reconocimiento también y las felicitaciones al magíster Miguel Ángel Yucra Quispe, quien también junto con el ingeniero Rodolfo realizaron esta actividad de lograr un convenio muy especial. Felicitaciones al magíster Miguel Ángel Yucra. Reconocimiento y felicitación a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas al magíster Edwin Federico Horna Rivas, quien también a través de sus actividades mostró también y promovió el convenio con la empresa Vitapro, en el cual se ha de instalar este laboratorio de ictiopatología. Esperemos los mejores frutos a favor de nuestros estudiantes y de nuestra región. Felicitaciones, magíster Edwin Federico Horna Rivas. Reconocimiento a la labor docente en lo que es el programa de ecología, ecología y desarrollo sostenible. La facultad reconoce su labor y lo felicita al doctor Ángel Canales Gutiérrez. Tuvo una tarea de impulsar la integración de este curso de ecología y desarrollo sostenible a nivel de nuestra casa superior, la Universidad Nacional del Altiplano, logrando en los 43 programas de estudio instalar y como un curso obligatorio en nuestra primera casa de estudios. La facultad reconoce su labor generada al doctor Ángel Canales Gutiérrez. Felicitaciones. Reconocimiento a la labor docente microbiología internado. La Facultad de Ciencias Biológicas reconoce y felicita a la doctora Vicky Cristina González Alcos, quien también realizó gestión muy dura, muy ardua, a través del Ministerio de Salud para lograr este posicionamiento que hoy se tiene, no solo en nuestra primera casa de estudios, sino a nivel nacional, que nuestra Escuela Profesional de Biología y el Programa de Estudios Microbiología y Laboratorio Clínico ha logrado este internado de nuestros estudiantes. La facultad reconoce a usted, doctora Vicky Cristina González Alcos. Felicitaciones. La Facultad de Ciencias Biológicas reconoce y felicita a la magíster Siria Ivonne Trigo Rondón, quien también, junto con ellos, realizaron esta labor ardua a través del Ministerio de Salud, lograr este posicionamiento, ¿no?, de lograr el internado para nuestra Escuela Profesional de Biología y el Programa de Microbiología y Laboratorio Clínico. Felicitaciones a la magíster Siria Ivonne Trigo Rondón por esta labor realizada. Reconocimiento a la labor docente en microbiología, creación de laboratorio. La facultad reconoce y felicita a la doctora María Trinidad Romero Torres, quien también promovió la creación del Centro de Investigación de Biología Molecular de Altura y Enfermedades Infectocontagiosas en la Universidad Nacional del Altiplano. Un laboratorio en el cual tenemos que también tomar posicionamiento toda esta área para seguir investigando y lograr el propósito de su creación.
Felicitaciones, doctora María Trinidad Romero Torres. Reconocimiento a la labor docente, sociedad científica. La Universidad Nacional del Altiplano y a través de la Facultad de Biológicas reconoce al doctor Nicanor Miguel Bravochoque por ser miembro de la Asociación de Biología a nivel nacional. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Reconocimiento a la labor docente, sociedad científica, Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. La Universidad y la Facultad de Ciencias Biológicas felicita al magíster Alfredo Luyen Loza del Carpio por la creación del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. La facultad reconoce esta labor al magíster Alfredo Luyen Loza del Carpio. Es un instituto que tenemos dentro de nuestra escuela profesional, al cual se realiza investigaciones en los distintos ámbitos de nuestra escuela profesional. Felicitaciones al magíster Alfredo Luyen Loza del Carpio. John, sería todo. Ah, no, aquí tenemos uno más. La Facultad de Ciencias Biológicas felicita a la magíster Siria Ivonne Trigo Rondón también por ser parte e investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. La facultad felicita y reconoce su labor. Felicitación también a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas a la doctora Vicky Cristina González Salco, también como investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. Felicitaciones a ella. Al magíster Dante Mamani Zairitupa, también por ser miembro investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. Felicitaciones. Felicitación también al doctor Nicanor Miguel Bravochoque por ser miembro del Instituto de Investigación de Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. Gracias. Felicitaciones también a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas al magíster Jesús Miranda Omani por ser también miembro del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad. Felicitaciones, magíster Jesús Miranda Mamani. Reconocimiento a la labor administrativa, perdón, ya. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bien, muy bien. Es emotivo el momento, 47 años de vida académica, científica, se ha reflejado en estos minutos, se ha evidenciado pues que la Escuela Profesional de Biología cuenta con estudiantes investigadores que publican. Eso nos debe motivar también a todos nosotros a ser parte de ello. Felicitaciones a los docentes, estudiantes, colegas que se han doctorado también, pues, y eso va a ayudar a la acreditación de nuestra facultad. Muy bien, gracias, doctor Miguel. Acto seguido, vamos a dar también pues las muestras de cariño de la Facultad de Ingeniería Química a través del doctor Walter Aparicio Aragón, quien también nos expresa pues los saludos por el 47 aniversario de nuestra facultad, instándonos siempre pues, deseándonos sobre todo éxitos en las metas y objetivos trazados en beneficio y desarrollo de la facultad, por ende de nuestra universidad. Gracias al decano de la Facultad de Ingeniería Química. Entonces, acto seguido, el desarrollo de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas
también se debe pues al soporte administrativo que tiene que ser reconocido en vida y en estos momentos es motivo de que va a hacerse ese reconocimiento. Invito pues para que desarrolle ello a la doctora Vicky Cristina González Alcos, quien es actualmente secretaria técnica de la Facultad de Ciencias Biológicas. Adelante, doctora Vicky. Gracias, doctor. Señor rector, doctor Paulino Machaca Ari, doctora Eva Laura Chauca, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, señores autoridades, docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas, señores alumnos, público presente. No podíamos dejar pasar en alto el trabajo en equipo en la cual se integran los señores administrativos, personas comprometidas con la institución, que es esencial en toda organización, en este caso, en pro de una sola meta en común, que es la gestión académica. Nuestra Facultad de Ciencias Biológicas cuenta con 14 personas que realizan la labor administrativa, como coordinadores, secretarias, secretaría académica, departamento de investigación, laboratoristas. Tenemos dos personas que han cesado y ya es un déficit que a la fecha tenemos, señor rector, necesitamos personal administrativo y también hay laboratorios que todavía no tienen personal laboratorista. Quiero en esta oportunidad reconocer y agradecer al señor Melitón Condori Mamani y al señor Gregorio Ordones Llanos, que durante su permanencia han contribuido con la Facultad de Ciencias Biológicas. Ellos ya son personal cesante, ya no están trabajando en nuestra facultad. Sin embargo, nuestro reconocimiento por haber participado y se hayan identificado en el cumplimiento de los fines y objetivos, contribuyendo al desarrollo de la Facultad de Ciencias Biológicas. A nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas, nuestro reconocimiento. Asimismo, mis sinceras felicitaciones a todo el personal administrativo que labora unida, como ayer lo han demostrado. Se identificaron con su institución, haciendo una víspera de iluminación a nuestra querida facultad. Me siento muy orgullosa de esta linda familia biológica que trabaja unida y nunca deja de soñar. Su talento y dedicación, señores administrativos, los ha posicionado como los mejores y yo sé que nada los detendrá a seguir adelante. Quiero reconocer y felicitar al señor Julián González Coaquira por haber cumplido 30 años de labor administrativa. Actualmente se desempeña como laboratorista en el laboratorio de biología de nuestra facultad. Mi reconocimiento y felicitación, señor Julián González Coaquira. Asimismo, en estas épocas de emergencia sanitaria, se ha elaborado y aprendido con aceleración, podríamos decir, las palabras de las plataformas de atención, con personal que estuvo en todo momento luchando en contra de la enfermedad, con miedos y sustos, ellos atendían sus labores. Quiero también reconocer esa identificación que a las personas posteriormente se les va a entregar sus diplomas. Celebremos nuestro aniversario con alegría, esforzándonos por cumplir muchos años más. Feliz aniversario, querida Facultad de Ciencias Biológicas. Gracias. Quedamos muy agradecidos por sus palabras, doctora Vicky Cristina. Ahora, continuando con la programación, vamos a tener ya las palabras centrales. Hemos llegado a la parte central, sin antes recordarles esta frase de antología. El ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitable.
una guerra contra la naturaleza es una guerra contra sí mismo. Las palabras de Rachel Louise Carson, que fue una bióloga marina y conservacionista estadounidense, que a través de la publicación de su famosa obra Silent Spring o Primavera Silenciosa en 1962 y diferentes escritos que también ha publicado, han contribuido con la educación de los temas biológicos de la parte ambiental. Recordando el trabajo que realiza la universidad, nuestra escuela profesional de biología, nuestra facultad que realiza la parte de el conocimiento, la transmisión de la, del conocimiento de lo que tiene que ver con los seres vivos, la naturaleza, el medio ambiente. Bien, la parte central va a estar a cargo de, de nuestra queridísima decana, la doctora Eva Laura Chauca de Mesa, ¿ya? Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. La esperamos, doctora Eva, y la recibimos con un fuerte voto de aplausos, por favor. Gracias, doctor Jung. Doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la UNA. Doctor Ariel Velázquez, vicerrector de investigación. Distinguidos decanos presentes, autoridades de nuestra facultad, apreciados docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo e invitados. Muy buenos días y gracias por su presencia en compartir esta celebración. Son 47 años de vida institucional que a partir de un 19 de septiembre del año de 1974, con la resolución 1813 del CONU, se autoriza el funcionamiento. Desde entonces, los docentes pioneros, biólogos, a quienes rindo mi homenaje y reconocimiento, en la mayoría ya jubilados y algunos fallecidos, recientemente la doctora Betty Muñiz, contribuyeron en garantizar la permanencia y continuación de nuestra facultad. Llegamos a esta fecha. Nuestra facultad, con un crecimiento sostenido, ordenado, sistemático, más consolidado, con el propósito de seguir formando profesionales en ciencias biológicas comprometidos con el desarrollo regional, nacional, con fines de mejorar la calidad de vida, la supervivencia y el bienestar del hombre y la sociedad. Con estos principios que están enmarcados en los tres programas académicos con que cuenta nuestra facultad, que son el programa de pesquería, microbiología y laboratorio químico y ecología. Estudiar biología es entender la vida en todas sus dimensiones, sus manifestaciones y relaciones, y eso lo entienden nuestros estudiantes. Además de su formación científica, práctica, que les permite identificar, proponer, ejecutar soluciones a los problemas que afectan la vida y la sociedad en las aulas universitarias, también desarrollan capacidades, sus ideas, experimentos, ensayos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que les permite incursionar con éxito en el campo profesional y con orgullo. Nuestra facultad y con mucha satisfacción los que somos formadores de estos profesionales, realmente enorgullecen nuestra facultad. En los servicios académicos durante el presente año 2021, ya está vigente la nueva estructura curricular 2021-2025, que garantizará la mejora de la calidad educativa acorde a los avances de la ciencia. Además, contamos con docentes con adecuadas competencias y nuestra plana docente ha crecido. Somos 21 docentes nombrados y 24 docentes contratados.
con mucha responsabilidad nuestra facultad viene dictando el curso de Ecología y Desarrollo Sostenible para los ingresantes de estudios generales de toda la universidad. Se ha conseguido incluir el examen vocacional para el programa de pesquería en los exámenes de admisión. Hemos logrado incorporar a nuestros estudiantes en el internado en ciencias de la salud, que en principio el Ministerio de Salud nos excluyó. Sin embargo, no desmayamos. Hicimos todas las gestiones y esfuerzos necesarios para que nuestros estudiantes también estén considerados dentro de todas las carreras en ciencias de la salud. Y en una fecha memorable, un 28 de abril de este año 2021, mediante la resolución ministerial y el oficio 119, es incluido la Escuela Profesional de Biología. Actualmente tenemos 45 estudiantes realizando el internado en forma oficial, reconocidos con contrato y su estipendio respectivo, ganando experiencia y contribuyendo en primera línea en esta pandemia que afecta a la humanidad. En esta gestión realizada, valió el reconocimiento a nuestra universidad, a nuestra facultad, por parte del Colegio Nacional de Biólogos, instituciones de salud, facultades de biología de todo el Perú. Y dejamos precedente y posicionamos al estudiante y al profesional biólogo en el área de salud. Para actual hemos sido reconocidos como la única facultad que forma profesionales en microbiología y laboratorio clínico con internado. Y hemos promovido la formación de asociaciones de estudiantes de todas las universidades del país y la Asociación de Escuelas Profesionales de Biología, del cual tenemos el privilegio también de que nuestro director de escuela, el doctor Nicanor Bravo Choque, sea miembro. Agradezco a mis colegas, la doctora Teresa del Carpio, que por cierto se encuentra delicada de salud. Mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi gratitud a ella. Como directora del departamento académico, a la doctora Vicky González, a la doctora Siria Trigos y a nuestro exdirector, que en paz descanse, Buenaventura Carlos. Mi homenaje por su trabajo tan dedicado a la docencia fue un ejemplo y dedicación a la labor docente. Su partida repentina realmente nos sumió en un profundo dolor. Y siempre vivirá en nuestros corazones y en nuestra facultad. Nuestros estudiantes también vienen realizando esfuerzos para hacer quedar bien en alto a nuestra facultad. Tenemos estudiantes que han accedido a la movilidad estudiantil virtual en la Universidad Nacional de San Marcos. Una de nuestras estudiantes es ganadora del primer puesto de un concurso virtual de ajedrez. Varios de nuestros estudiantes han publicado trabajos de investigación en revistas de renombre, en revistas indexadas. No podemos dejar de mencionar el trabajo que vienen realizando los directores de la Escuela de Maestría, la Segunda Especialidad, el Centro de Investigación CIS Chucuito, cuyos directores, su plana docente y administrativa, hacen todo lo posible, todos los esfuerzos posibles para poder seguir adelante y poner en alto a nuestra facultad. Y cumpliendo con el objetivo de desarrollar programas de investigación científica, tecnológica y humanística, tenemos el privilegio de contar con 3 docentes RENACID y varios de nuestros colegas están en camino de ser investigadores. La facultad cuenta con un Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, Salud y Biodiversidad, un Centro de Investigación de Biología Molecular de Altura y Enfermedades Infectocontagiosas. Este año se han firmado 11 convenios y tenemos
otros para su aprobación, y siempre con fines de fortalecer los servicios académicos, la docencia y la investigación, con instituciones gubernamentales, gobierno regional, institutos, hospitales, redes asistenciales, organizaciones privadas y también ya tenemos contacto con instituciones en Estados Unidos, que ojalá se concreticen estos convenios que realmente van a engrandecer a nuestra facultad. Tenemos igualmente docentes que han ganado concursos de proyectos innovadores de gran envergadura y con financiamiento de los 3 programas académicos. Enumerar el trabajo de nuestros docentes y estudiantes realmente sería extenso. Haremos llegar nuestras felicitaciones porque ha faltado felicitar a algunos colegas que han hecho tanta labor realizando convenios, haciendo eventos en nuestra facultad. Quiero agradecer a las autoridades de mi facultad, a la directora del departamento académico, doctora Yuri, al director de escuela, doctor Nicanor Bravo, al director de investigación, doctor Dante Choquehuanca, a los coordinadores de responsabilidad social, doctora María Ballenas, de tutoría, magíster Silvia Trigos, de laboratorios, al doctor Dante Mamani, de biblioteca especializada, al magíster Jesús Miranda, a la coordinadora de emprendimiento, magíster Diana Cabero, de prácticas profesionales, igualmente a la doctora Vicky González, secretaria técnica, quienes realmente han trabajado arduamente, además de realizar su labor académica, han realizado muchas gestiones y muchos eventos, ¿no?, que han fortalecido nuestra facultad. A los presidentes de calidad, al doctor Gilmar Gonzueta, a la doctora María Trinidad Romero, al doctor Belisario Mantilla, que vienen conduciendo el proceso de autoevaluación con mucha responsabilidad, generando documentos, instrumentos para lograr un objetivo tan anhelado que es la acreditación. A los presidentes de diseño y evaluación curricular, al ingeniero magíster David Vélez Vía Díaz, a la doctora María Ballenas y a la magíster Silvia Trigos, que tienen mucho trabajo por delante, juntamente con los docentes en los cuales conforman todas las comisiones. También quiero agradecer a la comisión de internado, al doctor Julio César Larico, a la doctora Sandra Butrón, al magíster Juan Pablo Guarachi, quienes ellos vienen muy de cerca, velando por nuestros internos, desplazándose a los lugares lejanos, inclusive, que por motivo de pandemia están distribuidos en diferentes redes del departamento de Puno. Y a pesar de la pandemia, ellos también trabajan realizando esta labor. Y a todos los docentes, que además de haber de realizar su labor académica, vienen realizando eventos académicos y de investigación con fines de capacitación, actualización, dando a conocer resultados de investigación, siempre con la participación activa de nuestros estudiantes egresados y asistentes interesados. Mi reconocimiento a todos ustedes, señores docentes, por su labor académica, su labor docente en comisiones especiales, investigación formativa, responsabilidad social, extensión, tutoría, siempre con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico de nuestra facultad. También mi reconocimiento y gratitud al personal administrativo de la ciudad universitaria y del Centro Experimental de Chucuito,
por el apoyo y trabajo que hace posible encaminar nuestra facultad. Mi reconocimiento a los señores técnicos que han cesado este año, Melitón Condori y el señor Ordóñez, quienes apoyaron realmente en el trabajo de los estudiantes, en el laboratorio. Para ellos, a veces no había feriados ni domingos, y más aún en la pandemia, seguían trabajando en los laboratorios, asistiendo a los estudiantes en sus tesis y en sus trabajos de investigación. Gracias por su dedicación y apoyo a todo el personal docente, a todos ellos por su identificación, que hacen pues posible encaminar nuestra facultad. Señor rector, nuestra facultad tiene muchas necesidades. Tenemos proyectos que nos permitirá ser considerados como una de las mejores facultades en ciencias biológicas, y es así actualmente como toman de modelo y ejemplo nuestra facultad todas las facultades de ciencias biológicas de nuestro país. Pero para ellos necesitamos el mejoramiento de la infraestructura física, que está deteriorada, a fin de contar con una adecuada infraestructura académica, con laboratorios y ambientes administrativos y de servicio. También requerimos el equipamiento de laboratorios con equipos de última generación y la implementación de materiales e insumos para un buen desempeño docente, y también en la investigación formativa, la investigación de docentes, estudiantes y egresados. Los laboratorios es la esencia, la herramienta y el requisito indispensable en el ejercicio profesional del biólogo. Y también se culmine este año el proyecto de inversión pública para ampliación de laboratorios y ambientes educativos en el área de almacén, designados para la Facultad de Ciencias Biológicas. Y tal como fue su anuncio, para beneplácito de todos los docentes universitarios, señor rector, le solicito que este año se cristalice el nombramiento de docentes contratados. Como usted ha podido informarse, somos 21 docentes. Tenemos plazas que no han sido cubiertas, plazas orgánicas. Tampoco ha habido promoción en la categoría inmediata superior de nuestros docentes, y que han sido largamente postergados en este derecho. Toda la comunidad biológica quedaremos realmente muy agradecidos y muy reconocidos por atender nuestros pedidos y nuestras propuestas. En este aniversario de 47 años de vida institucional, a pesar del contexto anual tan difícil que venimos afrontando, que es la pandemia, estamos trabajando. Estamos aprendiendo valiosas experiencias y con bastante optimismo. Invoco pues a toda la plana docente, estudiantes, administrativos, sumarse a los retos y desafíos para alcanzar nuestras metas y así consolidar nuestras fortalezas en la mejora continua de la calidad educativa, el crecimiento de nuestra querida facultad y de nuestra alma mater, que es la Universidad Nacional del Altiplano. Un feliz aniversario, querida familia biológica. Gracias. Feliz 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y es claro en reconocer la labor y los retos que tiene la Facultad de Ciencias Biológicas. Acto seguido, invitamos al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, para que pueda dar el mensaje por aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas, a quien vamos a recibir con calurosos votos de aplausos. Adelante, doctor.
con todas. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctora Eva Laura Chauca, decana de la Facultad de Ciencias Biológicas. Distinguidos señores directores de escuela, director del departamento académico, director de la unidad de investigación, distinguidos colegas docentes, nombrados y contratados, jóvenes y señoritas estudiantes, personal administrativo. En esta fecha tan importante, la Universidad Nacional del Altiplano expresa un saludo especial y un merecido homenaje a la Facultad de Ciencias Biológicas, de sus programas académicos, microbiología, pesquería, laboratorio clínico. Expresar nuestra felicitación por los 47 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biológicas al servicio de la juventud, al servicio de la formación profesional y al servicio de la educación de la región de Puno. Expresar nuestro reconocimiento y felicitación a la Facultad de Ciencias Biológicas por los avances y logros obtenidos en estos largos 47 años de creación. Expresar nuestro reconocimiento y felicitación a la plana de docentes por el buen desempeño laboral y superación profesional, igualmente por cumplir 25 años de labor. Y también por obtener el grado académico de doctor y ser docente investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, lo cual enaltece y prestigia esta noble facultad de la Universidad Nacional del Altiplano. Igualmente, a pesar de los tiempos de pandemia, continuamos con el servicio educativo no presencial y la Facultad de Ciencias Biológicas tiene un nuevo currículo, un plan de estudios renovado, actualizado, acorde a los tiempos. Eso va a permitir la apertura para que esta facultad sea acreditada en los próximos años. Igualmente, nosotros garantizaremos el nombramiento de los docentes contratados en la Universidad Nacional del Altiplano, especialmente en la Facultad de Ciencias Biológicas. Igualmente, nuestro compromiso, el ascenso de los colegas docentes, igualdad de oportunidades. Debo indicar que esta Facultad de Ciencias Biológicas, en esta pandemia, en los tiempos adversos, ha jugado un rol preponderante, un rol muy importante, que nuestros biólogos egresados de la UNA Puno han cumplido una labor trascendental, no solo en la prueba molecular, sino también en los análisis de los laboratorios para salvar vidas de nuestra ciudad de Puno, de nuestra población. Y por ello, igualmente, instalaremos un laboratorio de histopatología en la piscicultura del distrito de Chucuito, para que esta facultad tenga un laboratorio, pero que esté al servicio de los productores de la trucha de nuestra región de Puno. Porque si bien es cierto, los productores de trucha han crecido en la región de Puno, pero sin embargo, la trucha también, al igual que el coronavirus, también está siendo afectado. Nuestras truchas también se han enfermado y por eso que había mortandad de la trucha, no solo en el lago Titicaca, sino también en la laguna, en muchas lagunas. Y por ello es importante la instalación de este laboratorio de histopatología para prevenir la enfermedad de la trucha y así
exportar, que Puno exporte la producción de trucha, no solo a nivel del centro, sino del norte y a nivel internacional. Igualmente, en el próximo canalizaremos instalar una planta para industrializar nuestro producto, que es la trucha, no solo en conservas, sino también en productos que podemos exportar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Igualmente, que esta facultad sea semillero de la trucha para proveer a nuestros productores de la región de Puno. Porque Puno, tenemos un hermoso lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. Tenemos muchas lagunas en la región de Puno y creo que esta facultad es potencial y vanguardia, una facultad de futuro en la región de Puno. Y en ese sentido, distinguidos colegas docentes, al margen de las diferencias, invocamos a la unidad, al trabajo corporativo, trabajar juntos por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano. Y este aniversario nos permita reflexionar de cuánto hemos avanzado en lo académico, en investigación, en responsabilidad social, y qué falta aún para seguir trabajando por el desarrollo de nuestra facultad, para ello trazar nuevos objetivos, nuevos retos y nuevos desafíos, y renovar nuestro compromiso de trabajo al servicio de una educación pública de calidad, la mejora continua y garantizar una formación profesional de calidad para que nuestros egresados de la UNA Puno puedan contribuir al desarrollo de los pueblos de la región de Puno. Igualmente, nuestro reconocimiento a los jóvenes señoritas estudiantes por el buen desempeño laboral, por el buen rendimiento académico, y eso refleja en sus calificativos y su promedio ponderado. Distinguidos colegas docentes nombrados y contratados, jóvenes señoritas estudiantes, desearles un feliz aniversario y un gran abrazo a cada uno de ustedes, y estos 47 años sean motivo para celebrar y encaminar nuevos proyectos de desarrollo para la Facultad de Ciencias Biológicas. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Muy bien, agradecemos la participación de nuestro flamante rector. ¿Qué está pasando? Doctor César Julio, adelante, doctor César Julio, adelante, César, doctor. Perfecto. Agradecemos, pues, la participación y los compromisos para el desarrollo de la Facultad de Ciencias Biológicas en base, pues, al mensaje de nuestra primera autoridad universitaria. Muchas gracias y también reiteramos, pues, un caluroso voto de aplausos al saludo y el mensaje de nuestro señor rector. Aplausos fuertes, por favor. Recalcarles, recordarles que el reconocimiento al mérito y a la labor destacada de cada uno de nuestros estudiantes, docentes, se va a remitir, pues, a vuestro correo electrónico institucional para que pueda. Ya me da para estar la ceremonia. No pueden pasar un papo. Por favor, cerrar un audio, desactivar un audio, por favor. El audio, hay audios del. Sí.
Gracias. Diana. Gracias. Estábamos justamente indicando, ¿no?, a todos nuestros apreciados estudiantes, colegas docentes, administrativos, este reconocimiento tan especial de la autoridad universitaria se le hará llegar a través del correo electrónico institucional. Acto seguido, vamos a, pues, a continuar con el himno Apuno, es del lugar donde nos encontremos, a entonar, pues, a todo pulmón, el himno Apuno. La de los pensamiento y libertad, las que adosan, una rica ciudad de plata, una rica ciudad de plata, yo lo que quiero es los hijos, tierra de luz, una rica ciudad de plata. Yo no te quiero, sus nervios, tus hijas, tierra de pensamiento y libertad. ¡Viva Puno! Puno, ¡que viva! ¡Que viva Puno! ¡Que viva! En especial la Facultad de Ciencias Biológicas. ¡Viva Puno! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aplausos! Estamos de fiesta, colegas. Muy bien, colegas. Las autoridades. Llega, pues, a la parte final de esta ceremonia de aniversario, 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas. Esta ceremonia no hubiera sido posible, pues, si no lo hubiera presidido en la persona del ingeniero magíster José David Velesvía Díaz, quien tendrá el cargo a dar el brindis de honor de esta ceremonia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca Ari. Toda la pantalla, por favor. ¿Ahora? Sí. Está bien, señor, se escucha bien. Señor rector
Señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca Ari, señora decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, doctora Eva Laura Chauca de Mesa, señores docentes, señores estudiantes, personal administrativo, egresados, público en general. Brindo por este 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas, que alrededor de hace 50 años un grupo de docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tuvieron la genial iniciativa y departamento de biología de dicha facultad de gestar el programa de estudios de biología pesquera, a raíz de la cual hoy en día se ha constituido como la Facultad de Ciencias Biológicas, con la dación de la Ley 23733 de 1984. Quisiera agradecer que esta ceremonia se debe en primer lugar a la participación de la señora decana, de la doctora Eva Laura, de la doctora Teresa del Carpio, de la doctora Vicky González, del doctor Miguel Bravo Choque, de la doctora María Isabel Ballenas, así también como de parte del apoyo logístico virtual que han brindado el magíster Jesús Miranda, el doctor Dante Mamani, el licenciado Herli Yuri Isidro González, en condición de maestro de ceremonia, el doctor César Julio Larico, al doctor John Saúl Rojas, y en apoyo a la doctora Diana Beltrán, la doctora Claudia Ramos, a la doctora Marita Luna de la Riva, quien han hecho posible que salga bien la presente ceremonia. Brindo en este sentido, señor rector, señora decana y señores docentes, personal administrativo, también felicitando a los estudiantes investigadores y a los estudiantes del cuadro de honor de la Facultad de Ciencias Biológicas. En la Universidad Nacional de Singapur, es una universidad o es un país más pequeño que el lago Titicaca, porque tiene algo menos de 7.000 kilómetros cuadrados. En este país, la Universidad de Singapur, donde hay el desarrollo de una tecnología muy alta, tecnología de frontera, tienen un lema en la universidad que dice que el éxito de un estudiante es el éxito de un país. Nosotros también haremos lo mismo para tener un país exitoso y muy especialmente una región exitosa. Salud por ello, por el 47 aniversario, estimados y apreciados colegas. Salud por ello. Salud, colegas. Salud, con todos. Salud, gracias, ingeniero. Saludos a todos los colegas que han hecho posible esta transmisión y este homenaje tan bonito. Un abrazo grande, colegas. Muy bonito. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Salud, Maritón. Salud, ingeniero. Salud, señor Maritón.